bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Global Advance y estamos ubicados en la 12656 de la Gore Road. Estamos esperándote para que nos visites, compartas con nosotros, especialmente si has sido llamado al ministerio, si necesitas ser equipado. Somos la iglesia que está equipando al cuerpo para impactar el mundo. Ese es nuestro slogan, nuestro tema. Así es que llámanos. Tenemos también allí una línea de oración abierta al 713-408-368. Ahí está en la pantalla el número de teléfono. Llámanos si tienes alguna necesidad de oración o tienes alguna inquietud. Puedes llamarnos con toda, con toda tranquilidad. Te vamos a contestar. Además de eso, hermanos, si quieres saber de nosotros como ministerio, tenemos una página de internet www.globaladvancechurch.org. O si necesitas una relación un poco más cercana, también puedes entrar a nuestra página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez. Hemos estado tratando por esta semana pasada y en este programa el tema de la palabra profética, qué está diciendo Dios para el año 2011. Y el pastor, doctor Luis Gómez, me ha estado acompañando, mi esposo. Gracias, Luis, otra vez. Qué bueno que estamos juntos. Sí, qué gusto poder compartir este tiempo juntos y me gusta mucho poder conversar sobre estas áreas. Creo que ha sido un ampliar los puntos que Dios me ha dado al discutirlos contigo, y creo que ha sido de gran bendición no solo a mi vida, creo que todos los que están escuchando este tema está siendo de gran bendición. Por eso me parece que es bien pertinente y bien apropiado que estemos empezando el año con estos temas, con estos 5 declaraciones o 5 énfasis que debemos como iglesia tener para el año 2011. Así es, y hemos estado tratando varias cosas que son sumamente importantes. Los primeros 2 puntos que tratamos, que lo hicimos, fue a principios de la semana pasada. Estuvimos hablando acerca de la necesidad que teníamos de desarrollar un discernimiento, afilar el discernimiento para que pudiésemos entender o poder realmente visualizar cuáles son los principados que estaban siendo reasignados en contra de la iglesia en este tiempo, y de tal forma que podamos entonces tener estrategias del cielo. Luego estuvimos hablando acerca de la adoración, el hecho de que la adoración en este año tiene que convertirse en un arma radical, en un arma poderosa en las manos de la iglesia, y cómo es la adoración el vehículo que Dios utiliza para llevarnos a tener una palabra profética verdadera, porque dice, adora a Dios, adora a Jesús, porque él adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Fue un punto sumamente interesante. Y estuvimos tratando, Luis, en estos 2 últimos días, estuvimos hablando acerca de la necesidad de sintonizarnos con la armonía del cielo. Y realmente yo creo que este es uno de los puntos claves, porque poder declarar que el reino venga es más que simplemente articularlo verbalmente, y es una declaración que va acompañado de una acción de vida. Uh-huh. Venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra, de la misma manera que se echa en los cielos. Es la oración que Jesús le enseña a sus discípulos, el modelo, y cómo nosotros necesitamos cambiar nuestra intercesión en este tiempo por una intercesión según ese modelo, según el modelo de Jesús. Y estamos, justamente queremos iniciar un nuevo punto en este día con respecto a las 5 declaraciones que Dios te entrega. Tiene que ver cómo nosotros en el año 2011 necesitamos cuidar el hecho de no enfatizar o sobreenfatizar aspectos que fueron verdad y que fueron relevantes para tiempos anteriores, pero que en este momento, para la situación que vamos a enfrentar como iglesia, como familias, como nación, ya no son relevantes. Uh-huh. Entonces, háblanos un poco de esto, ¿qué es lo que Dios quiso decirte con esto? Bueno, el punto, cuando estaba hablando, entrando en esto, quiero comentar porque muchas veces yo he escuchado gente que siempre tiene el mismo testimonio. Pasan años y años y siguen el mismo testimonio. Y me recuerdo de una persona que cada vez que le escuchaba el testimonio me decía esto. Yo hace 40 años me convertí al Señor y hablo en lenguas.
y hablé en lengua. Y el siguiente día yo decía, hace 40 años me convertí al Señor y hablé en lenguas. Decía, pero hace 40 años el Señor ha hecho muchas más cosas que hablar en lengua. Tiene que haber hecho muchas más cosas. Entonces, ¿y cómo es que nos quedamos con un testimonio allá cuando Dios está haciendo más cosas? Wow. Y no es porque no podamos citarlo. Exacto. Wow, tremendo. Se convirtió en el Señor y habló en lengua. Gloria a Dios. Uh-huh. Tremendo. Pero el énfasis que Dios quiere en este tiempo es que Dios tiene una metodología adecuada para que este año enfaticemos y no nos quedemos con las revelaciones pasadas, porque Dios tiene una revelación para este tiempo. Amén. Isaías lo dice de esta forma. El libro de Isaías, capítulo 43, verso 18, uh-huh, lo dice así. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. No la conocerás. Otra vez abriré camino en el desierto. Amén. Y ríos en la soledad. Amén. Esto es preciosísimo, este verso, porque Dios está diciendo, este es un año donde hay nuevas estrategias. Uh-huh. Pastores que me están escuchando, coloca como un motivo de oración por tus ovejas que tengan ideas creativas. Amén. La iglesia tiene que ser el motor de ideas creativas para traer soluciones a lo que Dios quiere para este tiempo. Amén. Que sean soluciones que vengan del cielo. Amén. Dice, hago cosa nueva. O sea, estoy poniendo la habilidad creativa en funcionamiento en este tiempo. Uh-huh. Por eso, cuando Dios dice aquí esto, es porque tenemos que tener mucho cuidado de empezar con sobreénfasis. Mucha gente empieza con el sobreénfasis en metodologías anteriores o metodologías que a otra persona le funcionó. Y me acuerdo de una muy interesante. Una persona en cierto estado le funcionó el comprar autobuses escolares viejos e iba a los proyectos, y su iglesia creció usando esto. Y entonces empezó a vender esa metodología a los demás pastores para que aprendieran cómo hiciera su iglesia crecer usando autobuses escolares. Hermanos, eso fue una estrategia que Dios dio a esa persona en un tiempo y en un espacio. No es la estrategia de Dios. Exacto. Es la estrategia que Dios le dio a esta persona. Y mucha gente está empeñada en usar las estrategias que otros tienen para ellos. Otros están usando estrategias del mundo. Por ejemplo, usar mercadotecnia para hacer crecer la iglesia. Y por supuesto que va a crecer, pero no está creciendo en lo que Dios quiere. Porque la gente no está recibiendo la palabra de vida que va a traer vida en abundancia, uh-huh, a sus vidas. Uh-huh. Entonces, cuando Dios está hablando de que enfaticemos, Dios está diciendo, yo tengo una verdad presente para este tiempo. Amén. En el libro de Pedro, en 2 de Pedro, así capítulo es. 1, verso 2, dice, por eso siempre le recordaré estas cosas. Me gusta mucho porque está diciendo, te quiero recordar algo. Por más que la sepan y se afiancen en la verdad que ahora es presente. Así es. O sea, Dios tiene un énfasis específico para este tiempo. Recuerdo que en los años 90 un énfasis muy fuerte fue en los cinco ministerios. Uh-huh. Y la gente, todavía hay gente que piensa que Jesucristo tiene solo cinco ministerios. Ajá, se quedaron ahí. Se quedaron allí. Y un día le decía a una persona que me decía, porque yo quiero que me explique un poco de los cinco ministerios. Dice, ¿de cuáles cinco? ¿Los cinco que están en Efesios o los cinco que nos muestra en Corintios? ¿Cómo es eso, pastor? Dice, no, porque Cristo tú no lo puedes encerrar a un solo cuadrito. El Espíritu Santo no lo puede. Dios no lo podemos encerrar en un cuadro. Dios es un Dios infinito. Y la revelación es nueva. Ajá. Entonces, hay cosas que son requeridas en el cuerpo de Dios. Y esos cinco ministerios sí están claramente estipulados en el libro de Efesios, pero no están diciendo que Dios se quedó con esos cinco. Exactamente. Solo esos cinco. O que restauró los cinco ministerios por los cinco ministerios, sí, sino que había una razón de ser. Ajá. Para que, ajá, ¿verdad?, edifiquen al cuerpo hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, hoy es un tiempo donde yo pienso que la restauración que Dios quiere traer es la unidad. Por amén, ejemplo, yo como pastor, como ministro de Dios, siento que la verdad que Dios está enfatizando es unidad. ¿Por qué? Porque hemos tenido un cuerpo dividido. Así es. Un cuerpo dividido. Hemos trabajado con esfuerzos vanos porque estamos unos trabajando
hacia un lado y otro está hablando hacia el otro lado. Lo cual está trayendo es que todos los esfuerzos sean mínimos, porque vemos iglesias muy grandes, pero compitiendo la una con la otra, a ver cuál tiene el mejor programa, cuál tiene la adoración que atrae más, cuál es el show más interesante que tienen en la iglesia, mientras que Dios nos está llamando, quiero que esta ciudad sea transformada. Por ejemplo, nosotros que estamos aquí en Houston, esta ciudad necesita que los pastores, que los líderes de Dios de esta ciudad se levanten y puedan plantear, el reino de Dios establece esto. ¿Qué establece? La familia es así, la economía tiene que manejarse así, las finanzas tienen que trabajarse así, la educación tiene que tener esto. Estos son los valores y con estos valores nosotros vamos a trabajar. Exacto. Entonces, cuando la iglesia se levante y establezca estos valores adecuados, vamos a ver que estamos enfatizando lo que Dios está enfatizando. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Enfatizando lo que Dios enfatiza en Efesios. Efesios dice, para que todos lleguen a la unidad, a la estatura del varón perfecto. Y no podemos llegar a la estatura del varón perfecto si no estamos unidos. Exacto. Y tenemos que entender que la unidad es una cuestión de cuerpo. Porque cuando Pablo, usando la analogía del cuerpo y los miembros distintos uno de los otros, con diferentes funciones, sin embargo, dice que tienen que estar unidos perfectamente por las coyunturas, ¿verdad? Y entonces cada miembro, porque está unido adecuadamente y funciona adecuadamente, entonces todo el cuerpo se nutre y todo el cuerpo crece en armonía. Y pensaba ahorita que estabas diciendo esto con respecto a las estrategias. Por ejemplo, en esta ciudad estamos varios pastores que hemos sido llamados a ciudades o a países que son los mismos países. Sin embargo, no nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, como tú estás llamado, yo estoy llamado, estamos en la misma ciudad, vayamos juntos, hagámoslo juntos. No, sino que es un asunto donde mi reino nadie lo toca, ¿no? Y quiere el Señor sanarnos de eso, Luis, en el nombre de Jesús, porque definitivamente el reino de Dios es así, es de Dios. Y nosotros simplemente somos administradores de la gracia. Ahora, volviendo al aspecto de la necesidad de enfatizar las verdades de Dios o el corazón de Dios para este momento, yo lo veo de esta forma. Es como cuando nosotros tenemos nuestros hijos y nuestros hijos van creciendo y nosotros nos empeñamos cuando nuestros hijos llegan a los 15 años y queremos seguirle comprando la ropa en The Children's Place, ¿verdad? En la tienda de niños. Y resulta ser que ya estos muchachos ya ni la ropa le gusta ni la ropa le va, ¿verdad? Porque entonces lo estamos haciendo lucir como retrasados mentales porque le estamos poniendo gorritos de muchachitos de 6 cuando tienen 15. Eso por dar un ejemplo, ¿no? O nosotros pretendemos utilizar, por ejemplo, estrategias. Y me llama mucho la atención cuando tú ves programas de este estilo. Y estoy hablando en general, no solamente con la media, estoy hablando también con la iglesia en particular, por ejemplo, donde nosotros, y tú bien lo decías, estrategias de ayer. Y yo pensaba, mira, nosotros, y hablando un poco de nuestra experiencia, nosotros hemos trabajado muchísimo en misiones y sabemos lo que es tocar puerta por puerta, evangelizar casa por casa. Nosotros sabemos lo que son actividades aire libre, campañas y todo eso. Pero una de las cosas es cuando nosotros queremos, por ejemplo, utilizar en esta ciudad de Houston el ir a tocar puertas. Cuando esa es una estrategia que en esta ciudad casi no se aplica, aquí la gente casi no está. Y cosas como esas. Es distinto cuando podemos compartir el evangelio de amigo a amiga, de persona a persona. Ahora fíjate, estamos en un momento de la historia donde el Señor está hablando de una cosecha. Hay una gran cosecha que viene, pero la gran cosecha tiene que ser, vamos a decir, recogida con las estrategias de Dios. Y las necesitamos, porque escuchaba a alguien en estos días hablar acerca de que, por ejemplo, cómo las iglesias, no lo escuchaba hablar, permíteme refrasear, leía un artículo. Lo que pasa es que yo tengo la costumbre de que yo estoy leyendo y estoy como hablando, ¿no? Por mi manera de estudiar. Entonces, me llamaba la atención porque este pastor estaba haciendo un análisis acerca de cómo los peces grandes se comen a los peces pequeños y estaba justamente utilizando el hecho y utilizaba el ejemplo de Houston. Ese pastor no es de Houston el que estaba haciendo ese análisis,
entre paréntesis se ha dicho, para no ser de Houston, utilizó un excelente ejemplo y lo utilizó muy bien. Y entonces él decía cómo las iglesias grandes, congregaciones grandes en la ciudad se habían comido a las pequeñas en un momento y las cosas que habían pasado. Y yo respondía, ¿no? Y yo coloqué algunos comentarios en el artículo porque a mí me gusta hacer ese tipo de cosas. Y mencionaba acerca del hecho de que es bien triste cuando tú ves, por ejemplo, congregaciones creciendo, pero no necesariamente están creciendo en número, pero no están creciendo en la calidad de evangelio, es decir, en calidad de personas que verdaderamente se han encontrado con Cristo. Y es bien triste cuando tú vas a un lugar, bastante me ha pasado, que voy a un lugar, por ejemplo, a arreglarme las uñas y la persona me dice, ah, no, yo voy a la misa en tal lugar y te menciona supuestamente un lugar que es cristiano. Y tú puedes ver el nivel de crecimiento en la persona, no hay en ningún momento ni siquiera un encuentro con Cristo, lamentablemente. Ahora, volviendo a esto, nosotros sabemos que hubo un movimiento, no solamente en Estados Unidos, pero también hubo un mover en América Latina que fue copiado de Estados Unidos, con lo que se conoció en Estados Unidos como los Friendly Seekers, ¿verdad? Estas iglesias que empezaron a diluir el evangelio y a diluir la confrontación, a diluir una palabra que trajera circuncisión al cuerpo, porque esto no era una manera amigable de atraer gente a la iglesia. Y tenemos ahora una generación de cristianos, entre comillas, que cree menos en Dios. Hijos, las estadísticas son impresionantes, Luis, cuando vemos, por ejemplo, los hijos de los cristianos que son la gente más atea que hay, ¿no? Y lo triste es cuando tú ves que son también hijos de ministros. Y sumado a eso, tenemos una generación en la iglesia que no cree en el matrimonio, no cree en el pacto. Tenemos una generación que ha salido de la iglesia que no cree, por ejemplo, en cosas que son fundamentales. Y por eso es como tú decías en alguno de los programas, hemos entrado en una discusión si el matrimonio gay es aceptable o no, cuando hay valores y hay principios claramente delineados, pero tenemos una generación que está cuestionando cosas porque es el resultado de ministros que decidieron no enseñar con radicalidad la palabra. Ahora bien, en toda esta situación, ¿qué podríamos decir? Debería ser, tú estás diciendo, una verdad que Dios está enfatizando es la unidad. ¿Qué estrategias pudiéramos utilizar para por ejemplo, cómo podemos trabajar con los pastores, por lo menos de nuestra propia área? ¿Cómo podemos compartir con ellos? Sí, bueno, el primer problema que yo veo y que creo que se, porque yo creo que esa es una de las estrategias, que los pastores decidan unirse para hacer ciertas cosas. Decidamos unirnos para hacer ciertas cosas, pero la primera estrategia es reconocer que nosotros tenemos miedo de que este pastor se acerque a mí y me lleve miembro de la iglesia. Exacto. Es lo primero que hay que vencer. Pero quiero mencionar algo en estas cosas que mucha gente, porque quiero ir a la familia, yo creo que este es uno de los sitios donde la unidad es necesaria. Amén. Y una de las cosas que yo quiero decirle a la familia es esto. Padres, madres, es importante que usted enfatice los valores eternos, amén, no los valores temporales. Amén, amén. Yo he visto muchos padres que pierden mucho tiempo discutiendo si la ropa, oh, sí, sabiendo que esos muchachos que se están vistiendo hoy de esa forma, cuando llegue a cierta edad, ya no se va a poder vestir así porque, exacto, la misma sociedad le va a exigir que se vista diferente. Exacto. Pero le estás enfatizando que lea la palabra, que se aprenda cosas de la Biblia, que la Biblia la internalice a tal punto de que él crea en todo lo que Dios dice. Le estás enfatizando valores del reino, que él tiene que ser, conservarse puro hasta el matrimonio. Le estás enfatizando valores eternos donde él va a crecer a ciertos niveles. Hermanos, ya basta de seguir con el énfasis pasado. Tenemos que vestirnos de esta forma. No, vamos a empezar a vestirnos con Cristo. Esa es la unidad. Es cuando nos vestimos de Cristo, podemos empezar a ver más allá y decir, esto no es eterno. Esto es temporal. Así que yo me enfatizo en lo que es eterno. Porque lo que es eterno es lo que vamos a poner en nuestros hijos. Amén. Y eso va a traer como beneficio, bendición al futuro. Wow. Así que cuando hablamos de enfatizar la verdad, así presente, es enfatizar lo que trae la vida de Dios, amén, enfatizar lo que está Dios diciendo, esto es lo que va a producir vida en este tiempo, lo que va a producir la verdad mía en este tiempo, en la vida de las personas. En Efesios dice que
hablando la verdad en amor, crezcamos. O sea, la única forma de crecer es hablar la verdad Aleluya. En amor. Entonces, mucha gente quiere crecer, pero quiere crecer de diferente forma. Hay gente que trata en los trabajos de crecer tumbando al otro, hablando mal del otro. Dios quiere que crezcamos hablando la verdad en amor. Y este es uno de los puntos clave de este tiempo, hablar la verdad en amor. ¿Qué es lo que Dios está enfatizando? Unidad. ¿Cómo vamos a llegar a la unidad? Hablando la verdad en amor. Y fíjate, una de las cosas que, ¿cómo nosotros podemos crecer en unidad, Luis, es respetando los roles. Nosotros no podemos seguir pensando como iglesia, por ejemplo, que Dios escogió a unos y a otros no. Por una parte decimos que Dios no hace acepción de personas, pero cuando predicamos, no puede ser que todavía sigan los pastores o ministros de Dios, hombres, predicando, por ejemplo, que las mujeres no tienen una posición en el Señor, porque, o sea, culturalmente a ellos no les ha renacido o no les ha nacido la luz del Evangelio. Nosotros no podemos seguir sacando a nuestros jóvenes del ministerio como lo hemos venido haciendo. Cuando Pablo ya hace muchísimos años atrás dijo, o sea, mira, Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, tú puedes convertirte en un ejemplo, ¿no? Y de hecho, Timoteo era el pastor de una de las iglesias más grandes en el Asia. Y así, o sacar a nuestros niños. Nosotros necesitamos nacer a la revelación de que en el cuerpo de Cristo somos diferentes, tenemos géneros distintos, tenemos edades distintas, niveles de madurez diferentes, pero cada uno de nosotros está colocado de manera práctica y de manera especial para cumplir un propósito y para cumplir un destino. Y necesitamos respetar a nuestra gente. Una de las cosas que siempre me llama la atención es que, por ejemplo, en las iglesias, aunque se hacen muchos programas para niños, y hay muchísimos ministros que hacen programas para niños, tienen montones de cosas para niños, sin embargo, en realidad no respetan a los niños, ¿verdad? Y no se les toma en consideración. Y cosas como esto, o sea, si nosotros queremos llegar a la unidad, y vuelvo al punto que estabas tratando con respecto a familia, porque yo creo que este es un momento sumamente importante y vimos en sobre todo, Luis, y en este momento yo hablo como mamá, yo hablo como mujer de Dios, pero que soy mamá, que soy de carne y hueso. Nosotros hemos visto con tristeza, ¿verdad?, cómo los ataques en contra de la familia para resquebrajar los valores del reino. Nosotros mismos, como familia, hemos vivido ataque. Hemos sido vencedores. Pero, y digo esto en televisión, Luis, porque a veces la gente piensa que los ministros no sufrimos ataques del enemigo en las áreas y que nosotros simplemente hablamos porque nos ponemos a memorizar o un libro o... Por lo menos nosotros no somos ese estilo, sino que el Señor nos permite vivir experiencias y algunas de ellas dolorosas. Y por ese proceso de dolor, entonces viene una palabra de Dios y una palabra que se encarna en nuestra vida por ese proceso de dolor, que entonces podemos proclamarla en la vida de Dios. Pero refiriéndonos específicamente a la familia, creo que este ha sido un tiempo, y 2011 va a ser un tiempo muchísimo más fuerte en este aspecto, donde vamos a ver la familia siendo probada en el área de la unidad, donde papá, mamá o esposa y esposo, hijos con padre o hijos con mamá o hijos con papá y viceversa. Definitivamente necesitamos recibir el corazón de Dios para que podamos operar en el orden de Dios y podamos traer el orden de Dios a la familia. Y déjame decirte, para darte un momento la oportunidad, una cosa es tener hijos de 3, de 5, de 9 años y otra cosa es tener adolescentes y luego otra cosa es tener jóvenes ya en edad de buscar novias o novios. Y cada uno de estos tiempos personalmente han sido enseñanzas para mi vida que me han hecho madurar, me han cambiado paradigmas, me han cambiado perspectivas y he tenido que madurar sin dejar de lado el principio de Dios, sin diluir el principio de Dios, poder entrar en un entendimiento de las realidades de estos muchachos y operar con el corazón de Dios. Y definitivamente es un desafío. Sí, fíjate que quiero hacer esta referencia. Yo estaba dando una enseñanza en la iglesia sobre la guerra espiritual basada en el libro de Jueces. Dios dice esto: yo dejé 4 naciones para que le enseñes a tus hijos a cómo hacer la guerra. Así es. Eso está en el capítulo 3, verso 2 de Jueces, para los que quieren tomar esto. Y la primera nación que menciona dice que son los 5 príncipes de los filisteos.
Quiero entrar a los filisteos específicamente. Los filisteos nos muestra primero con Sansón. Creo que tuviste un programa o varios programas con Sansón para la parte de la palabra profética. Venciendo a los filisteos, Dios colocó a Sansón para mostrar cómo vencer a los filisteos. Así es. Esa era la unción que él tenía. Y Sansón termina derrotando a los filisteos, pero se derrotó él también. Ahora me llama la atención porque David también pelea contra los filisteos. Pero David entendió el principio de la revelación nueva, de que Dios tiene un énfasis nuevo. Y David dice ahí en 1 Samuel que vino y batalló contra los filisteos y le dice, Dios, ¿cómo voy a hacer la batalla? Y Dios le dijo, haz esto, persíguelos. Y él fue y los persiguió. Al poco tiempo los filisteos vienen de nuevo contra él. Y él no dijo, bueno, ya Dios me dijo que los persiguiera y los entregó. Sino ¿quiere decir que esto es así? Sí. No, le dijo, Señor, ¿cómo batallo ahora? Y el Señor le dijo, ahora ve y rodéalos. Hermanos, este es un tiempo donde hay que entender que el enemigo quiere traer división, quiere traer falta de visión, quiere traer situaciones en la vida que nos desenfoquen de lo que Dios está haciendo, quiere quitarnos los ojos como a Sansón, quiere traernos atractivos por nuestras tentaciones, por nuestra vanagloria, por nuestra concupiscencia, pero hoy en el nombre de Jesús te digo, es el tiempo de centrarnos en lo que Dios está haciendo. Amén. Y ver lo que Dios tiene para nosotros. Y como David, es pedirle a Dios la estrategia para vencer al enemigo. Amén. Así es que, hermano, hermana, ya vamos a terminar el programa. Y quiero decirte esto. Te voy a hablar como una mamá a padres que me están oyendo. Es un tiempo difícil, pero podemos vencer y podemos tener familias para la gloria de Dios. Luego que terminemos la palabra profética, vamos a estar compartiendo un tema con respecto a decretos proféticos específicamente sobre la familia y cómo ver victoria en tiempos difíciles. Luis, yo creo que va a ser de mucha bendición. Quiero bendecir tu vida en este momento y quiero declarar que esta palabra que hemos estado compartiendo contigo en este tiempo es una palabra que va a producir vida de Dios en ti, va a levantarte del lugar donde estás, va a llevarte a un nivel distinto en Dios y te va a dar la fuerza y la capacidad para guerrear con autoridad y traer victoria sobre tu vida, victoria sobre tu familia, victoria en tu iglesia, victoria en tu congregación y que puedas sobre todas las cosas ser alguien que produzca placer al corazón de Dios. Ahí está nuestro número de teléfono, llámanos, queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida y queremos invitarte de manera muy especial a la que siga sintonizando en nuestros programas. Vamos a seguir con el tema de la palabra profética. Yo te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te espero en mi próximo programa.